todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es el tomo número 9 de Death Note, Contacto, de Sugumi Oba y Takeshi Obata. No sé si trae número de páginas. No, no vienen numeradas. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, a estas alturas ya solo cuartel general de investigaciones puede ponerse en movimiento para recuperar la libreta de manos de Melo. Con tal de mover sus peones, Light planea una táctica en la que el cuaderno tiene el papel fundamental. Por otra parte, al mismo tiempo, Soihiro Yagami regresa al cuartel general. ¿Qué papel desempeñará su padre en el plan de Light? La verdad es que es un tomo en el que vemos cómo se va complicando absolutamente todo, en el que veremos cómo se descubre quién es Melo, veremos a Nier también implicado, y cada vez va habiendo más acción. A mi modo de ver, se va complicando muchísimo más la historia. Nos quedan 3 tomos después de esta, así que no sé cómo lo van a solucionar en tan poco tiempo. Pero es una historia con muchos giros que os mantendré en vilo hasta el final y que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.